partido correspondiente a la duodécima jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Llega el clásico de nuestro fútbol, llega el Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Raúl al frente del Real Madrid, Carlos Puyol al frente del Fútbol Club Barcelona. Suena el himno del Real Madrid, el cuarteto arbitral también presente ya sobre el escenario del Bernabéu. Qué bonito, espléndido el ambiente en el Coliseo madridista. Absolutamente blanco. Desde se cayó Juli, está Edmilson, se había especulado con la presencia de Mota. Y es precisamente Edmilson. Arteco, juega Xavi para el Fútbol Club Barcelona. El desplazamiento buscando a Ronaldinho, viene a taparle Michel Salgado, ahí juega el brasileño, buscando la posibilidad del disparo, Ronaldinho en el disparo, sí, encontró a David Beckham. Lo está pidiendo al otro lado Xavi, continúa Ronaldinho, ha robado el Real Madrid, juega el Fútbol Club Barcelona, Leo Messi, ese es Deco, Deco para Messi, uf, lo que le había hecho Messi a Sergio Ramos, ha habido falta sobre Leo Messi. Rápidamente Ronaldinho se dirige hacia la zona donde se ha indicado la falta, ¿eh? No, buena distancia para Ronaldinho. Está situada cortita, cortita. Ahí va Ronaldinho, dispara Ronaldinho contra la barrera. El rechace Ronaldinho. Otra vez el rechace ahora de tacón. La pelota para Samuel Eto'o dentro del área. El rechace para David Beckham. Sale el balón de la zona de peligro. Está bien, hermano. Y ha aplicado la ley de ventaja cuando no había el árbitro. Atención al Barcelona. Ahí ataca Xavi. Juega Xavi a la banda. Que tiene un corte y le van a tener que coser. Así que de momento... Oh, un hundimiento. Un hundimiento, sí que es peor. Atención a Eto'o dentro del área. Eto'o, Eto'o, oportunidad. Eto'o, fuera. Qué mal dado. Se le quedó el balón prácticamente debajo del cuerpo y no lo pudo resolver. Bueno, pues si tiene un hundimiento de pómulo, mal asunto, entre otras cosas, porque el Barça lleva el camino de terminar convirtiéndose en una especie de Koeman Moreno, ¿no? La pelota para Leo Messi, aguantó Messi, deja seguir el colegio, de igual disparo, golpea la cabeza de Elguera, toca para el rechace Zidane, la pelea Edmilson y Raúl, la controla el brasileño, juega el balón Raúl, lo entrega en corto para David Beckham, Beckham por dentro, perfecto, atención a ese toque, metió la pierna Gio, evitando un muy buen pase sobre Robinho y durante unas décimas de segundo parecía que la pelota se podía ir lejos del alcance de Víctor Valdés. A la contra el Barça, pone la quinta Leo Messi, atención a esa, a la vivacidad de Leo Messi, choca con Samuel Eto'o dentro del área. ¡Gol de Samuel! ¡Qué rapidez! ¡Gol de Samuel Eto'o, que metió la puntera, recurso de goleador! Se fue a la esquina a celebrar. El público del Madrid le respeta entre abucheos, pero le respeta, no hay ni un lanzamiento de objeto, lo cual de verdad yo creo que hay que saludar como la primera gran noticia del partido. El comportamiento ante ese gol de Samuel Eto'o, que no ha faltado a su cita, menos de cuarto de hora, y ese astro que se llama Samuel acaba de establecer el 0-1. Es muy bien Messi además, y qué rapidez. Está mete la puntera, Michael, porque necesita esa rapidez. Sí, está desvirtuado en cámara lenta. Porque... durante todo el partido. Ahí está el Barça. Ronaldinho jugando para Deco. Atención al posible disparo. Deco, fuera. Golpeó la pelota mal. Se disculpa con su compañero Xavi, que estaba en mejor posición. Pero lo cierto es, Michael, que era una excelente posición para el disparo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y teniendo en cuenta además cómo golpea la pelota al portugués. Ahí está Zidane pegado a él, quizás en exceso. David Beckham mete para Roberto Carlos por dentro. El cambio de juego para Salgado. Aparece también Ronaldinho. Ahí va con todo el corazón a Salgado. Salgado que mete la pelota para Robinho. No hay fuera de juego, hay peligro. Robinho va a buscar el centro chute. El balón queda suelto. Valdés tocó la pelota en Gio Van Bronjos. Y al final el balón para Mario. Y ahí está el gesto de Fran Rijkaard poniendo a Leo Messi en el campo. Ahí está el Barça de nuevo intentándolo. Ulegué aproximándose a zonas de ataque. Toca para Xavi. Quiere jugar con Eto'o. Eto'o buscando a Leo Messi fuera de juego. Ahora sí está en clara posición incorrecta. Vaya golazo que había clavado, por cierto. Vaya golazo que había clavado. Solo que estaba la jugada completamente anulada por un claro. Va a sacar de banda Salgado. No llega Beckham, sí Raúl, el rechace es para Deco, choca con Beckham, pelota suelta que recoge Pablo García,
Apura en el centro Pablo García, Leo Messi dentro del área, Leo Messi otra vez buscando la misma suerte. Parecido recurso al de Samuel Eto'o, la velocidad para el punterazo. Esta vez sí respondió Casillas. Atención a Ronaldinho. Se va de... ¡Ay, madre mía la que acaba de hacer! Otro más Ronaldinho dentro del área, de espalda mirando para Leo Messi, la saca atrás. Ahí no progresa la jugada del Barcelona, excesivo lujo. Beckham poniendo corazón, conduce el balón, Edmilson. La pelota para Robinho, deja seguirle de la ventaja, pero le ha apuntado la matrícula ahí. Robinho que sigue el juego, Robinho que se va de dos, intenta meter para Ronaldo en el pico. Lanzamiento, ahí se prepara David Beckham, busca el envío Beckham, bueno para Raúl, tocó Joan Bronjor, media chilena de Elguera, saque de puerta. Buena falta, lo ha pegado francamente bien de nuevo Beckham. Dura y el roce en la cabeza de Robinho. Evita que llegue el remate del capitán del Real Madrid. Otro buen gesto de calidad por parte de Ronaldinho. Abre la pelota a la banda para Ulegué. Este entrega el balón para Xavi. Tiene por delante a Ronaldinho. Por el centro Samuel Eto'o. En cara para Eto'o. La deja perfecta para Ronaldinho. Dentro del área de Ronaldinho. Y va Ronaldinho. Hubo un toque en un momento, sí, en el que la pelota se le fue medio metro más larga de lo que él la esperaba. Le llega la pelota franca al capitán del Real Madrid, Raúl. Tocó Salgado, de primera jugando Deco. ¡Oh, madre mía, qué mini sombrero dedicado de Ronaldinho! La pelota para Leo Messi, mete la pierna Sergio Ramos, aparece Deco, el balón para Xavi, busca el disparo, rechace, toca Elguera. Juega la pelota Sergio Ramos, entrega para Zidane, la saca al costado para Sergio, la pierde el Real Madrid. Hacia adelante, pero la pierde, la entregaba para Pablo García, este juega con Zidane. Zidane deja ahí fuera de la jugada Puyol, pero también ayuda a Xavi. Gesto maravilloso de Xavi para sacar el balón de tacón. La abre sobre Ronaldinho, que va a encarar. Atención, que hay peligro. Encara sobre Sergio Ramos. Se le va perfecto. Llega a la línea lateral. Va a buscar el centro. Se frena. Le va a buscar otra vez en el regate. Punto de penalti Messi, que se había elevado, pero no conectó el cabezazo. Saque de puerta. De nuevo juega el Real Madrid. Y de nuevo en posiciones. Partido. Y es el FC Barcelona, por lo menos hasta el momento. Pero todavía estamos en la primera mitad. Juega la pelota Joan Bronjor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el taconazo de Ronaldinho para jugar sobre Gio! Gio buscando en el centro. Ha cortado de cabeza Pablo García. Aparece con potencia de Eco. Llega Eto'o. Buscó el pelotazo. Corner. Golpeó la pelota en Elguera y es corner. Aquí el codazo de Pablo García en la cara de Deco. Atención a Deco, que es el que tiene la pelota en sus pies. Intenta un pase en vaselina arriba, despejado Elguera. Recoge el propio Deco. Abre la banda para Ulegué. La entrega para Leo Messi en el pico del área. Le sale Pablo García, buscan a Deco. ¡Oh! ¡Qué velocidad! Impresionante la velocidad de Samuel Eto'o. Cómo se ha ido entre dos para sacar un derechazo tremendo. El cambio de juegos de Puyol, el Bernabéu que reclama falta de Puyol, la pelota es para Ronaldinho, Ronaldinho cambiándosela de pie, busca el centro, ha despejado Sergio Ramos, recoge Deco, otro gesto impresionante de Ronaldinho que está ganándose el balón de oro, Ronaldinho dentro del área, aparece Beckham, ha cortado de nuevo la vía de agua al Real Madrid, juega la pelota fútbol, se enfadó tanto Salgado con los gestos técnicos de Ronaldinho, que le acaba de costar la cartulina amarilla. Eso es lo que tiene que trabajar Luxemburgo, porque los jugadores del Real Madrid están sintiendo en su propia casa que el equipo contrario es mejor que ellos. Estamos ya con el tiempo cumplido. Ahí está esa patadita de... Ronaldinho se lo tomó hasta broma, pero Iturralde no, le costó la cartulina. Termina la primera mitad. Empieza el trabajo de Vanderlei Luxemburgo, que lo tiene complicado. Complicado de verdad. Mientras tanto, Salgado se encara ahí con Iturralde. Manchester United y el Villarreal. Vamos a prescindir de los comentarios de Michael, que se va a quedar aquí dándome calor y ánimos y disfrutando del partido. Pero este encuentro ha comenzado su segunda mitad. Mostrar su brillante. Ahí ataca de nuevo el Barça. La pelota para Deco, atención a Xavi, zona de disparo, lo va a intentar Xavi, ¡fuera! Por un pelo a la derecha de la portería de Iker Casillas, y el Real Madrid sigue sufriendo, y el Bernabéu también, porque está asistido. Ahí va a encarar a Roberto Carlos, devuelve la pelota al pico del área para Xavi, Xavi, Messi, Messi de nuevo con Xavi, se aparece por el costado de nuevo Legué, aguanta la entrada de Zidane, mamma mía, de nuevo Xavi, cambiándola de pierna, pisándola, tocando para Ulegué, toca Deco, viene Messi, aparece Beckham, de cabeza juega para Xavi, a la media vuelta buscando Eto'o, mete la pierna Elguera, aparece Zidane para recuperar solo momentáneamente el balón que vuelve a poder del Barcelona, abre Deco el balón a la banda para Gio, juega Gio sobre Ronaldinho, Ronaldinho en cara, va a buscar el disparo y lo intenta, a las manos esta vez de Iker Casillas, con una... las cámaras, la caída de Samuel Eto'o.
mientras se ataca el Real Madrid. Robinho, juega Robinho encarando por el costado, hace la bicicleta, una más, intenta irse entre dos, entra dentro del área, choca con Puyol. Y vamos a ver lo que pita. Ah, que se ha tirado Robinho. Cartulina para Robinho por tirarse. Cartulina amarilla para Robinho por tirarse. Vamos a ver la acción repetida. Se va entre los dos jugadores del Barcelona. Lo hace. Va a encarar a Salgado. Mete el balón para Samuel Eto'o. Samuel Eto'o listo. Deja pasar la pelota para que llegue solo Xavi. Xavi abre para Messi. Atención a Messi. Va a disparar Messi. Metió la pierna Iker Casillas. Y es saque de puerta. O falta de Messi, porque el balón en cualquier caso es del Real Madrid. Raúl ha vuelto al Márquez. El rechace para David Beckham. Atención al posible centro de Beckham. Se salía del fuera de juego el Real Madrid. Ha despejado Márquez. La pelota para Deco. Deco entrega para Ronaldinho. 3 para 3 en el ataque. Ronaldinho contra Sergio Ramos. Se le va a ir. Atención, que es un 3 para 2. Puede buscar distintas opciones. Ronaldinho, que se va solo. Ronaldinho. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Ronaldinho! ¡Absolutamente espectacular lo que acaba de hacer! ¡Pedazo de jugador! ¡Que le den dos! ¡No un balón de oro! ¡Que le den dos! ¡Impresionante lo que acaba de hacer Ronaldinho! El estadio mudo. ¡Qué golazo ha marcado el solito! ¡Qué opciones tan distintas tenía en la jugada de ataque! ¡Y cómo ha matado Ronaldinho! Se va con una clase espectacular. Y esto es un golazo, señores. Lo miremos como lo miremos. Ya había un regate anterior y después deja sentado a Iker Casillas buscando el contrapié. La jugada arranca ahí. Primero se va de Sergio Ramos, luego deja ahí muerto a Alguera. Y sobre la llegada de Roberto Carlos le deja el balón al contrapié a Iker Casillas para establecer el 0-2. Absolutamente espectacular el golazo de este hombre. Decisión, buscaba la pared de nuevo. Viene Guti en segunda línea. Entrega para Zidane. Apertura para Robinho y peligro. Robinho dentro del área. Robinho, que puede marcar. Se va. Intenta irse de Carles Puyol. Qué bonito Robinho. Busca el centro y el taconazo de Ronaldo, que se va al aire. Después del jugadón de Robinho. Jugada espectacular también de Robinho. Pero el taconazo de Ronaldo, no, por cierto, no tenía otra suerte que realizar que esa. Ahí es increíble el cambio de ritmo. Y Ronaldo falla en el taconazo. Vamos a ver si el Real Madrid se mete en el partido con esta jugada. Zidane dentro del área, el disparo. Atrapa la pelota Víctor Valdés, estaba en fuera de juego. Sergio Ramos. Quitó la pelota Ronaldinho. El balón para Eto'o. Atención, que puede volver a matar el Barcelona porque vienen 3 para 3. Se va Eto'o con velocidad. Se puede hacer la jugada el solo. Busca a Ronaldinho. Y evita el remate Ronaldinho. Sergio Ramos enviando a córner. Le aplaude Ronaldinho a Samuel Eto'o por el acto de generosidad para buscarle en el segundo palo después de haber hecho la jugada individual Samuel Eto'o y no buscar el disparo directo. Llega Zidane con Beckham. Entrega para Guti, deja para Zidane. Mala la jugada de Zidane, atención a Eto'o. Eto'o entrega para Messi. Messi, que va a encarar, se va Messi por el centro. Puede disparar Messi. Estaba dudando entre jugar sobre Ronaldinho el disparo. Al final optó por esta última acción algo tarde. De nuevo el Barça con peligro, la deja para Messi. Messi dentro del área, salvado de nuevo. Una oportunidad esta vez, Michel Salgado. El Barça está. Guti la deja para Elguera. Elguera introduce bien para Zidane. Zidane toca rápido. Aparece Salgado como interior. Tres hombres para cuatro atacantes, para cuatro defensores. Salgado conduce para entregar sobre Zidane. Zidane hace la vaselina. Perfecto para Ronaldo. Ronaldo fuera de juego. Fuera de juego de Ronaldo. Había levantado la bandera en línea. Yo tengo mis dudas. Lo vamos a ver. Levantó este hombre la bandera por posición incorrecta de Ronaldo. Uf, sí. Nadie. Batista. Mar, que recupera para el Barcelona. Toca Deco. El balón para Ronaldinho. La aguanta perfecta Ronaldinho. Y con qué clase la saca para Xavi. Xavi entrega para Samuel Eto'o. Parece Guti. Va a buscar el desmarque. Abre para Salgado. Busca el centro. Salgado pelea a Ronaldo. Batista a punto de encontrar la puerta. Saque de portería para el Barcelona. Se queja de un golpe ahí Puyol, que le habría dado Julio Batista. Gesto serio de Florentino Pérez.
El balón llega para Roberto Carlos. Juega Roberto Carlos con Guti. Prepara el centro. Se está abriendo por el otro costado Robinho. La pelota para Ronaldo. Va a disparar Ronaldo. Facilito para Víctor Valdés. Juega Beckham. Beckham para Robinho. Robinho abre para Michel Salgado, que va a encarar a Jovan Bronckhorst. Juega en corto con Robinho. Tiene el apoyo de David Beckham. Mira por dentro. Deja un buen pase para Salgado. Salgado. Valdés. Extraordinaria intervención de reflejos ahí de Salgado. Precioso el pase de Robinho por el interior. Para Michel Salgado. Esta sí fue buena. Toda la acción del Real Madrid. También Víctor Valdés. La pelota de nuevo para los blancos. Guti buscando arriba para Batista. Aguanta la entrada de Puyol, pero pierden el control. Se lleva la pelota Deco. Se va con una maniobra buena de Salgado. Abre para Ronaldinho, que va a encarar a Sergio Ramos. Ahí tiene todo el peligro del mundo Ronaldinho. Se va por velocidad Ronaldinho. Se va a meter Ronaldinho. ¡Golazo! ¡Qué fácil lo hace! ¡Atención, el Bernabéu está de pie! ¡Está de pie aplaudiendo a Ronaldinho! Esto no tiene parangón, yo creo, en la historia del Bernabéu. El Bernabéu está de pie aplaudiendo un gol del Barcelona. Ronaldinho es el autor del tercero. Volvió a sacar arte de la chistera. Ahora le da las gracias no solamente al cielo, sino también al público, porque está siendo un auténtico recital del Fútbol Club Barcelona. Absoluto recital del Barça. Y si solo fuera por un partido, este hombre tiene ya colección de Balón de Oros en la vitrina de su casa. Espectacular con la facilidad que consigue otra obra de arte Ronaldinho. Deja sentado por velocidad en un cambio de ritmo a uno de los hombres más veloces del Real Madrid. Estamos en el minuto 33, ya hay aficionados ya que no quieren ver más, que se están marchando del estadio porque están asistiendo a la superioridad del Fútbol Club Barcelona. Eto'o que entrega para Ronaldinho. Ahí viene Eto'o. Eto'o cambiando de ritmo también. Se va por velocidad, línea de fondo. Amaga va a buscar el pase. Encuentra atrás a Deco. Dejo la deja Iniesta. Punto del cuarto. ¡Qué espectacular baño que le está dando el Barcelona al Real Madrid! Intenta controlar la pelota David Beckham. Deco cerquita de él. Mala entrega de Beckham. Roba Xavi. Xavi entrega para Deco. Deco va a jugar con Ronaldinho. Ronaldinho con Deco. Espectacular lo que le acaba de hacer a Zidane. Y espectacular lo que sigue haciendo el Barça. A veces parece un juego de niños. La pelota para Iniesta. Iniesta entrega en corto para... Termina el partido. No hay tiempo para más y no hay tiempo para menos, podríamos decir, porque hoy ha sido un día en el que clarísimamente el Barcelona ha sido superior al Real Madrid.